les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy estamos de fiesta porque tenemos de regreso en Canal UCR y en el país a la productora de Bitácora, un programa que los más jóvenes de nuestras amigas y amigos tal vez no han mirado, pero que era un programa que yo no me perdía. Tenemos naturalmente a la vicecanciller, a la profesora universitaria, que ese es un título honorario en estos medios, a Yoconda Ubeda, de regreso en Canal UCR. Regresamos después de que el canal les dé, amigas y amigos, un mensaje que tiene para ustedes. Continuamos, amigas y amigos, compartiendo con la profesora universitaria, voy a irme por ese lado, y vicecanciller de la República, y tal vez voy a ser un poquito chismoso. Si las amigas y amigos que la miraban en estos medios televisivos se preguntaban qué se hizo, bueno, pues la primera cosa que ocurrió es que fue nuestra estupenda embajadora en México, en la República Federal Mexicana, y tuvimos el privilegio de traerla un día desde la lejana Puebla hasta San Pedro de Montes de Oca y al resto del país. Concluyó esa tarea y estuvo a cargo de la agencia, y ella lo va a decir correctamente, la Agencia Latinoamericana de Energía Nuclear, y el gobierno de la República la rescató de nuevo para el ministerio en que ella ha hecho una larga carrera, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. No sé si todavía se llamará de culto. Yo soy del tiempo de antes y los nombres que me sé son los viejos, pero bienvenida a su casa, profesora. Muchísimas gracias, realmente sí, me siento en mi casa, regresar a Canal UCR después de una larga ausencia, incluso como invitada, creo que, y agradecerte como siempre que me abres las puertas hacia nuestros televidentes, que siempre son fieles, y poder aquí conversar amenamente contigo y con vos de los temas que me sorprende siempre, porque nunca sé de qué vamos a hablar, pero hablamos de todo al final. No, con la capacidad enciclopédica que usted tiene, no hay problema. Y ya que estamos hablando de esos temas, voy a presumirle. Me contaron unos pajaritos que hace como un año estuvimos en primer lugar y ahora estamos en segundo lugar, y eso hay que agradecérselo a las amigas y amigos que nos acompañan y que dicen que nos miran, en particular en Economía y Sociedad, y eso, repito, es algo que le agradecemos a las amigas y amigos. Y por supuesto, cuando alguien me pregunta, yo digo que teniendo invitados como usted, ¿cómo no vamos a ser muy exitosos? Cuéntanos un poco, si le parece, de sus... empecemos por sus años mexicanos, un poco en la embajada y luego en el organismo latinoamericano de energía nuclear. Bueno, fueron 7 años, uh-huh. 3 y medio en como embajadora, porque de ahí Costa Rica me postuló al puesto de la Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o PANAL. Para los televidentes, les puedo decir que la importancia de este organismo, que fue creado por el Tratado de Tlatelolco, es que crea la primera zona libre de armas nucleares en el mundo. Y perdón, después les puedo decir por qué eso es importante. Pero de ahí, de la embajada, pasé a este puesto, que también estuve, era para 4 años y venían 4 años más. Ya los estados me estaban solicitando una reelección. Y estuve también 3 años y medio porque pues el gobierno me llamó
la presidenta, el canciller, para que los apoyara en la gestión en la Cancillería, y siendo que la Cancillería también es mi casa, uh-huh. tengo una, como usted bien lo mencionaba, una larga trayectoria en distintos ámbitos en nuestro país, en ese ministerio y fuera, dentro y fuera. Así que acepté volver a Costa Rica. Para mí ha sido un gusto regresar a mi país, a regresar a la Cancillería y hoy también regresar a Canal UCR. Así que estoy aquí de vuelta y he estado dando muchas vueltas, en el sentido de que ha sido 4 meses muy intensos en la función, que siento como que fueran 2 años. Pensemos un poco en la. Usted también regresó a México, había estado en tareas diplomáticas en la propia embajada antes de ser embajadora. Usted no me tendrá que convencer a mí, tal vez sea a las amigas y amigos, de que vivir en México es una maravilla. Cuéntenos tal vez alguna nota saliente de esos años, entre los cuales hasta podría contarnos de que su marido produjo y se hizo propietario de unos personajes como La Nahuala, que es una película de dibujos animados, cosa que en América Latina se conocía poco, pero usted es la que nos va a contar, de manera que yo le pongo México como gran ventana y usted nos cuenta qué vio a través de esa ventana. Muchísimas cosas, y fue un gusto estar en México 7 años. Ya empezaba a hablar de tú, entonces es como cuando dicen, cuando un diplomático empieza a hablar como el país de donde está destinado, ya es hora de que regrese a su país. Entonces, así que México me dio mucho. Hicimos un excelente trabajo, un buen equipo en la embajada. Les puedo resumir que parte del corolario del trabajo que realizamos fue que se logró la firma del acuerdo de asociación estratégica. Esto sí. Es el único país, Costa Rica, que tiene un acuerdo de asociación estratégica con México. Esto significa que la relación política bilateral se eleva a un nivel con ciertos, eleva de nivel en las acciones que se realizan, se establecen comisiones especiales, etcétera. Tenemos excelentes y continuamos teniendo excelentes relaciones. Logramos la multiplicidad de líneas aéreas, que antes solamente estaba Mexicana y TACA. TACA aumentó destinos y por el lado de México, bueno, desapareció Mexicana. Esto fue la negociación antes de eso. Entra Aeroméxico, entra Interjet. Entonces, muchas bases se establecieron ahí, pero claro, se han seguido ejecutando en los últimos años, ¿verdad? No es que se hizo todo en el periodo que yo estuve a cargo, pero esa relación estratégica en lo comercial, en lo político, en la conectividad, en relación con la reingeniería del proyecto Mesoamérica, etcétera. No, no creo que hay ahí una buena base que se ha continuado. Pero ahí México es una ventana de sorpresas, es un país mágico, como se dice. Y esos 7 años, pues fueron muchas vivencias. Conocí a mi esposo, él es productor de cine, y produjeron la película La Nahuala, que dibujos animados, y han seguido produciendo otras. Así que esa es como la parte tal vez que los televidentes no conocen de mí, en los que han seguido, ¿verdad?, la trayectoria que uno tiene, y seguido digo gracias a las invitaciones que he tenido después de que me fui de Canal UCR. Entonces, México está lleno de mucha cultura, de muchas raíces, así que es un país hermano, amigo, en el cual disfruté mucho siendo embajadora, y posteriormente disfruté mucho el trabajo que tuve que realizar como secretaria general de Lopanal, en lo cual México me apoyó muchísimo, y el Tratado de Tlatelolco pues es uno de los hitos históricos de nuestra región y uno de los elementos de la política exterior mexicana, así que ahí en eso trabajé muy de cerca también, no solo con el resto de los estados, que son 33, sino que también con el Estado mexicano y por supuesto con mi país Costa Rica, que me apoyó muchísimo en el tema del desarme nuclear, que es el fuerte, digamos, de ese organismo y hacia dónde tenemos dirigida la agenda hacia futuro. Bueno, el primer premio de la paz mexicano, creo que fue de la paz, fue dado al canciller mexicano que estuvo en el desarrollo de la firma del tratado. García Robles, sí. García Robles, un embajador y
un canciller también mexicano, recibió en 1982 el Premio Nobel de la Paz, precisamente por haber liderado los trabajos que llevaron a la conclusión del Tratado de Tlatelolco, a la creación de la primera zona libre de armas nucleares en el mundo, que es América Latina y el Caribe, y también por haber firmado, llevado a una feliz término la firma del Tratado de Tlatelolco. Esto ha sido muy importante en la región y para el mundo, porque a partir de la zona libre de armas nucleares nuestra, se ha creado otras cuatro zonas más en el mundo, que en distintos continentes, que aglutinan hoy 115 estados, y sumamos también a Mongolia, que se declaró un estado, se declaró unilateralmente un estado libre de armas nucleares. Estupendo, y con esa noticia de las armas nucleares, invitaremos al canal a que tenga sus propias armas nucleares y que luego nos regrese para continuar con el programa. Los que conocían y miraban Bitácora sabían que doña Yoconda Ubeda es una mujer de muchas maravillas, es una caja de maravillas, sus nuevas maravillas son ahora al lado, enfrente del Parque España, al lado del Centro Nacional de las Artes, donde usted grababa Bitácora en el sitio del, creo que el Colegio Nacional era donde usted grababa, de manera que volvió a su casa y volvió a los lugares que le son cercanos. Sí, es volver, como dirían en México, ¿no? Volví a la cuadra otra vez, donde grababa enfrente. Qué bueno que grababa enfrente, porque muchas veces estaba yo de directora jurídica o estuve en política exterior en ese tiempo, los 3 años que grabé, y de pronto tenía que resolver algún asunto y era la hora de grabar. Y entonces resolvía, salía corriendo, grababa un programa, después volvía otra vez, cruzaba nada más la calle y grababa el programa siguiente, porque generalmente grabábamos 2 programas. Excepcionalmente 3. Entonces volví a la manzana, volví a la cuadra y estoy ahí, pues, dándole otra vez servicio a Costa Rica. Yo siempre he dicho que mi vocación es el servicio público, o sea, en la docencia, en la televisión pública, en puestos diplomáticos, como he estado en varias ocasiones, también en el organismo para la proscripción de armas nucleares, que es un organismo internacional que busca también el bien de la humanidad, o sea, es un servicio también público. Y bueno, ahora volví otra vez a la Cancillería a trabajar por mi país, y eso me gusta mucho porque, pues, yo soy de esa generación que fuimos formados aquí en la universidad, de que siempre teníamos como norte la búsqueda del bien común, y creo que eso como que nos grabó muchísimo. No somos, por dicha digo yo, compartimos mucho de nuestra generación y nuestros profesores, y tal vez uno permeó en muchos alumnos. No compartimos el tema del Dios mercado, compartimos el tema del norte o el sur, como le queramos llamar, del bien común. Y eso creo que es algo que guía siempre lo que uno hace, ¿verdad? Aunque uno se equivoque, lo guía. Y volví a esas lides en la Cancillería. Para todos es sabido que de la diversidad de temas que se llevan y que tengo a cargo, como derechos humanos, el tema, mucho el sistema de integración centroamericano, proyecto Mesoamérica, desarme, etcétera, uno ve prácticamente todos los temas, porque ahí tenemos, es el canciller y después una vicecanciller, en este caso pues el vicecanciller o la vicecanciller, y un viceministro administrativo, y es una estructura muy pequeña, entonces vemos todos los temas, pero
el tema Nicaragua ha sido un tema, el conflicto con Nicaragua ha sido un tema clave. Parece que hubiera llegado en el justo momento para la segunda parte de ese conflicto y un momento importante donde hemos tenido mucha actividad en la Corte Internacional de Justicia. Mucha usted había tenido alguna actividad en la Corte sobre otro tema, creo, ¿verdad? Había estado vinculada así con litigios de Costa Rica, porque la Cancillería, como sabemos, es el que hace la primer defensa del país en el exterior, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de temas de derechos humanos, cuando tenemos que presentar informes, defender informes de derechos humanos o casos que presenten contra Costa Rica, a mí me ha tocado estar en casos, precisamente algunos de ellos emblemáticos, y este es un caso ante la Corte Internacional de Justicia, donde tenemos un equipo de abogados muy buenos, nacionales y otros a nivel contratados a nivel internacional, que hacen un equipo realmente de lujo para nuestro país, que permite la defensa de Costa Rica, y este equipo trabaja conjuntamente con el equipo costarricense, en el cual se suma, por supuesto, el canciller, la presidenta de la República está muy presente en esto, y en el caso mío como vicecanciller y como jurista también en la Cancillería. Y directora jurídica de la Cancillería. Exactamente. Entonces hemos hecho ahí un equipo y un trabajo, como digo, en frentes políticos, mediáticos y jurisdiccionales, que ahí son más los abogados, pero todo está interconectado, está interrelacionado y tenemos que consultarnos entre todos. Es un equipo de alrededor de 8 personas donde se concentra mucho esto, la toma de decisiones en un tema que es de interés nacional y que tiene que ver exclusivamente con la defensa de Costa Rica, con la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y que por lo tanto trasciende una administración, como sabemos, y va a trascender probablemente la siguiente administración también, porque vienen otros temas en los que hemos insistido en la negociación, pero no ha sido posible, como por ejemplo el establecimiento de límites marítimos en el Caribe y en el Pacífico. Nicaragua no ha dado señales de que quiera negociar, y cuando ha hablado de diálogo pone condiciones que son inaceptables, como que también negociamos los límites terrestres, eso quiere decir negociar también Guanacaste, y por supuesto nosotros no aceptamos eso. Es como decir entonces, no vamos a dialogar, no vamos a negociar con ustedes, y nosotros nos preparamos para resolver este tema en instancias internacionales también si fuera necesario, como seguramente lo será. Un tema de donde Costa Rica empezó a tener una presencia mucho más amplia fue un poco Asia, y de alguna manera el herediano Juan Fernando Cordero, que llega primero a Singapur y ahora a la India, y un poco la embajada en Beijing, me parece que, y estoy seguro que hay otros espacios importantes de la presencia de Costa Rica en interacción con el resto del mundo. Cuéntanos un poco su visión desde la distancia de Tlatelolco, y no voy a hablar de Tlatelolco, sí. Haríamos un programa sobre ese tema, sí. Tanto el histórico como el sitio anterior de la Cancillería y el terremoto y etcétera, pero un poco la presencia de Costa Rica en nuevos espacios en el mundo. Y repito, Asia puede ser uno. Opanal me permitió ver, moverme en el mundo, porque al trabajar por la abolición de las armas nucleares a nivel mundial, desde la primera zona libre de armas nucleares, tenemos un liderazgo. Y me permitió ver el mundo desde otra dimensión. Cuando hablamos de desarme nuclear, estamos hablando de la alta política. Pero regresando a Costa Rica, yo ahora veo la pregunta, y muy interesante, que acabas de hacer, es desde Costa Rica, cómo vemos los cambios de sede diplomática, de proyección de Costa Rica en la nueva geopolítica mundial que se está reconfigurando desde hace varios años, y en la cual hay que tomar decisiones que creo que se han venido haciendo desde hace, por lo menos los últimos 8 años, se han venido haciendo, tomando ciertas decisiones, porque ha coincidido con cambios necesarios que también ha tenido el mundo. Entonces, los cambios, la apertura de la embajada en China es un hito, o sea, era inevitable este tipo de decisiones con una de las potencias emergentes, que es lo que significa China, y lo que, como vamos viendo, se va posicionando en el mundo, la apertura de la embajada en Singapur, que va completando el fortalecimiento de la embajada en Corea, en Corea. Uh-huh. También es otro elemento clave, y después pues la embajada en la India, como vamos viendo, cómo vamos extendiendo nuestro brazos de la política exterior en latitudes que tal vez estuvieron un poco
consideradas por una situación normal, porque el mundo estaba más centrado en el occidente, ¿verdad? En Europa, en América, con algunos contactos en Japón, o que teníamos nuestra embajada en Taiwán, pero se abre, extiende sus brazos de la política exterior y vienen nuevas embajadas que van completando, y estoy segura que en la próxima administración también se van a concretar otras. Vienen nuevas, como cuáles, Turquía. Turquía es el vínculo entre Occidente y Oriente en esa parte del mundo, y entonces Turquía juega un lugar estratégico para tener una embajada, y que además no significa solo una embajada en Turquía, sino Turquía será concurrente para varios países que están alrededor y que son importantes en este vínculo. También tenemos que ver que estamos en el Golfo Pérsico, estamos con la embajada en Qatar. Esto significa que esa embajada permite también, y estamos trabajando en esto, y creo que esto se iniciará ahora y se concretará en la futura o en las futuras administraciones, uh-huh. Es Qatar no es solo Qatar, es los seis estados del Golfo. Y entonces ahí Qatar tendrá que jugar un rol de embajada concurrente en Kuwait, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, y esa embajada entonces también es estratégica. Acabamos de tener en el mes de octubre una reunión bilateral de consultas políticas entre el vicecanciller de Qatar y yo como vicecanciller, y esto está abriendo nuevos tratados, nuevos convenios que van a permitir entonces que haya también conectividad, porque nada hablamos de firmar convenios si no estamos hablando de que establecer los elementos importantes, como por ejemplo el convenio de inversiones, convenio de servicios aéreos que ya está por firmarse, convenios de cooperación turística que ya están y de cultural que ya están firmados, y estamos negociando el para evitar la doble imposición, para consecuentemente llegar a un nivel de relación estratégica que puede significar tratar de traer la conexión directa, obviamente con escalas, pero desde Qatar, de la línea aérea Qatar, que pueda llegar a Costa Rica. Que es de lujo, igual que Turquía, que también están interesados. Esto llevará tiempo, no concluirán esta administración, pero estamos sentando las bases para promover la inversión, el turismo. Estamos aumentando los consulados en China, se va a abrir consulado en Shanghai y en Hong Kong, uno en esta administración y probablemente el otro en la siguiente. Vamos a abrir embajadas, o por lo menos está previendo abrir embajada en Australia y en Indonesia. Veamos entonces estamos reestructurando las relaciones de política exterior, de conexión, que tiene que ver no solamente con lo político, con lo cultural, sino que tiene que ver también con nuestras exportaciones, tiene que crear la plataforma de exportaciones, de turismo, de inversión. Generalmente lo que hace la Cancillería es establecer los contactos, las relaciones, establecer la plataforma para que otros ministerios como COMEX, por ejemplo, puedan entrar a través de esa plataforma a promover comercio e inversiones, y como el Ministerio de Turismo pueda entrar también a promover el turismo. Entonces, nosotros somos los generadores de esa plataforma, y ese es el trabajo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de otros que se concretan en Naciones Unidas cuando estamos hablando de temas multilaterales como desarme, como derechos humanos, como paz, etcétera, en el cual tenemos nosotros liderazgo. Aunque somos pequeños, tenemos un liderazgo ético, moral en esos temas en el ámbito multilateral. Entonces, ahí estamos también fortaleciendo esos trabajos por Costa Rica y esos trabajos por la humanidad que creemos nosotros que debemos de poner nuestro gradito de arena desde el momento que somos una democracia desarmada. ¿Qué bocanada de aire fresco y de sabiduría es tenerla usted, doña Yoconda, aquí? Y a las amigas y amigos les tendremos la semana entrante en los mismos espacios y tiempos otro programa hecho como los hacemos en Canal UCR. Felicitaciones y gracias por estar de nuevo en su casa. Gracias a vos por traerme aquí y tener la oportunidad de dirigirme a los televidentes de UCR, que estoy segura que
están muy contentos con programas como el tuyo.